Hoy vamos a ver un ejercicio más del tipo de los mixtos, con lo que vamos a concluir nuestra materia. Bueno, no quiere escribir. Para eso voy a mostrarles algún material en manuscrito. Vamos a ver el comportamiento de esta viga, de esta estructura. Tenemos una estructura en este arreglo, dice el enunciado. En la estructura de la figura EXA57.2, determine la máxima carga distribuida W que puede soportar la estructura cuando L1 igual a 2.8 metros, L2 igual a 1.8 metros, L3, y aquí está toda la información de sus longitudes, dimensiones, de todo este arreglo geométrico de la estructura. La pregunta es aquí, nos piden determinar la máxima carga distribuida que puede soportar esta estructura, este W. Para la solución, debemos ver cómo va a funcionar la estructura, este arreglo. Vemos que este elemento superior soporta la carga distribuida y que este apoya en estos otros elementos a través de un sistema de ruedas. O sea, esta viga es móvil, se mueve, apoyada en estas dos rueditas que transfieren las cargas de la viga hacia esta ménsula y este otro elemento. Entonces, en ese comportamiento, debo ver que esta carga va a depender de lo que es capaz de soportar esta viga, lo que es capaz de soportar esta ménsula en función de W, lo que es capaz de soportar la unión de esta ménsula hacia este soporte mediante soldadura en el perímetro del perfil, lo que puede soportar esta viga apoyada en la unión de pasador en este extremo. Y aquí un apoyo simple en un elemento vertical. Lo que puede soportar esta unión de pasador y lo que puede soportar este elemento. Entonces, de ahí digo que podría plantear, en primera instancia, para analizar este problema, puedo plantear un sistema equivalente. Un sistema equivalente a esto para mis propósitos es esta viga con apoyos simples, más esta otra viga empotrada en este apoyo, la unión de este empotramiento mediante soldadura de este elemento que representa en el comportamiento de esta viga, que va a obedecer a la reacción de este punto aplicada en la posición más crítica de esta carga para generar el máximo esfuerzo en la viga y el máximo esfuerzo en la soldadura. Como este puede desplazarse, debo analizar en qué rango se puede desplazar. Eso me determina esta longitud de separación. No puedo hacer desplazar esta viga de tal forma que se caiga, ¿no? Ni en ese sentido ni en ese otro sentido. Debo ver cuánto puede recorrer. De acuerdo a esto, esta viga puede recorrer máximo esta longitud.
es el más pequeño. Entonces, si recorre más de esto, se puede caer a este lado. Esto es más largo. Yo creo que no va a recorrer todo, sino es solamente. Entonces, esto me muestra que esta es la longitud que va a determinar el movimiento de esta viga. Luego, en esas posiciones críticas que me genera, una vez determinada la capacidad de este elemento y de este elemento, entonces planteo en el sistema equivalente estudiar esta viga y este elemento. Entonces digo, el sistema equivalente será igual a esta viga con todas sus características, más el comportamiento de esta viga con todas sus características, más el comportamiento de esta viga y más el comportamiento de esta columna con todas las características que hacen su funcionamiento, la transferencia de las cargas de esta viga, que es la que soporta la carga W. Entonces, de ese sistema equivalente, voy a empezar resolviendo como el elemento que transfiere las cargas es esta viga E, F, G. Voy a empezar analizando el comportamiento de esta viga E, F, G. Voy. Y aquí planteo la solución. En la viga E, F, G, que le estoy llamando 1. Está la viga EFG, la carga distribuida, las longitudes L1, L2. No olvidemos que las longitudes de esta viga están sobre, la longitud va del eje de la rueda a este punto, de aquí al eje de la rueda. Entonces, para eso, si analizo el comportamiento aquí, en este punto, la longitud de L1 va de aquí a este punto y de aquí a este punto. De extremo a extremo es L1 más L2 más B1 más B1, más dos veces B1. Como esta rueda no asienta, no es plano, es circular, la parte tangencial está en la máxima, en la mitad del diámetro. Entonces supongo que eso va a coincidir con la mitad de este valor. Entonces esta distancia de la carga va a ser de esta mitad hasta aquí, y de aquí hasta la mitad de aquí. Entonces, en esas condiciones determino las reacciones. Voy. Digo, la distancia de eje de la rueda al punto donde termina la carga es L1 más B1 medios. Y de al otro eje de la rueda es L2 más B1 medios. Eso dice que es 2.90 al lado izquierdo y al lado derecho 1.90. En esas condiciones determino las reacciones. Sumatoria de momentos aquí, encuentro otra reacción. Sumatoria de momentos en este punto, encuentro esta reacción. Dice la reacción BG es de 0.876 de W. La reacción aquí es 2.02 de W. Esta reacción va a incidir en la ménsula corta y esta reacción va a incidir en la viga simplemente apoyada del lado izquierdo. Eso para transferir las cargas de la viga hacia las otras partes de la estructura. Esta viga dice que es de material elastoplástico perfecto, dice eso el enunciado. Por tanto, esta viga, debo determinar el momento máximo que me genera esta carga en esta viga. Para eso, para determinar el punto donde debe generar el momento máximo, tengo dos alternativas. Genero el diagrama de esfuerzos cortantes. Y donde el corte es cero, ese es el punto de momento máximo. Y en ese punto encuentro el momento máximo. Una forma. Otra forma, supongo a la distancia x del apoyo A el momento, determino un momento, una ecuación, y va a ser esta reacción multiplicada por x, más menos W por x y por x medios, y le igualo a cero. Más m, más el momento este que el equilibrio. Entonces de ahí despejo m y va a ser igual
a wx cuadrado sobre 2 menos bx b sub 2 por x. Entonces de ahí determino, para encontrar el máximo momento, digo, la derivada del momento es la cortante. Esta ecuación lo derivo, derivada de m respecto a su variable. Esta es la derivada. Eso lo igualo a cero, quiere decir que esa ecuación que representa el corte, en algún punto va a ser el corte cero. Entonces lo igualo a cero y despejo x, otra forma. Y aquí está, de esa ecuación determino x. Y me dice x a la distancia 2, 0, 2, el corte es cero. Si el corte es a esa distancia cero, el momento ahí va a ser máximo. Eso me dice el análisis estructural. Entonces, planteo esa condición. Antes verifico. Aquí verifico. Digo, el corte en esta viga a la distancia 202. Aquí tomo 202 y determino el corte. El corte va a ser igual a esto más B menos W por 202. Y eso debe darme cero. Si no me da cero, esa distancia está mal. Entonces aquí verifico. La reacción es 202 de W. ¿Vale? Y la carga distribuida multiplicado por 202 es igual que esto. Entonces, más menos lo mismo me da cero. Entonces, lo que me muestra que evidentemente el corte en este punto es cero. Entonces digo, el momento X202 va a ser igual, y planteo, aquí, momento a la distancia X, cuando X de X es 202, va a ser igual, más M, menos BE por 202, más W por 202 y por 202 medios, igual a cero. De ahí despejo el M y tengo el valor del momento. Aquí está la ecuación. Y aquí tengo, ¿dónde está el momento? Aquí está. Momento en X de 202. Este es el momento. Ya tengo el momento en función de W. Esto hago operación y voy a sacar el momento total. Que está aquí. 2 más menos. Esto es más. Hay un error aquí. El momento para la verificación. Este momento es más. Este es más, este es menos. Entonces esto le vuelvo a este lado. Este que es menos se vuelve más y este que es más se vuelve menos. Este término va a ser menos y este va a ser más. Por tanto, este es más. Aquí hay un error. No va a incidir porque no está en función del signo. No está diciendo qué parte de la fibra se comprime o tracciona. Pero de todas formas está mal. Este es positivo. Entonces una vez que tengo el momento, ya sé el momento que me genera la carga externa. Esta viga, el momento externo que me genera esta carga debe igualarse al momento máximo que me soportan las fibras internas del perfil de la sección de esta viga. Como me dicen que es de material elastoplástico perfecto, el momento máximo que va a aguantar esta viga, ese perfil, va a ser cuando toda la sección haya alcanzado la plasticidad. Entonces digo, el perfil de esta viga, nos vamos a la pregunta, S1, es una sección rectangular hueca, un tubo. Entonces digo, ahí están las dimensiones. Este elemento está colocado así parado, este es el eje de flexión, determino el centroide, coloco el eje de flexión, que es el horizontal. Como el momento límite es igual al esfuerzo del punto de excedencia del material del que está hecho esta viga,
multiplicado por la sumatoria de los momentos estáticos, ¿no? Es la ecuación. Entonces lo que hago es encontrar el momento estático respecto a este eje de flexión cuando toda la sección está en estado plástico. Eso implica que el momento estático superior va a ser igual a esta área por la distancia de este eje al centroide de esta área. Aquí está hecho discretizando así. Este rectángulo por la distancia al centroide del rectángulo más esta área por su distancia de aquí al centroide, más esta área por la distancia de aquí al centroide. Se puede hacer así, o puedes hacer en uno determinando el centroide de esta figura, ¿no? El centroide. Es el momento estático superior. Como este eje de flexión es de simetría, el momento estático inferior es exactamente igual, solo de signo contrario. Entonces digo que el momento estático superior va a ser total, va a ser este momento estático multiplicado por 2. Y el momento límite va a ser igual al esfuerzo del punto de excedencia del material de esta viga por el momento estático total, que es esto por 2, que es 389. Entonces encuentro el momento límite y digo que este momento límite es el máximo que aguanta esta sección. Por tanto, el momento que me genera por flexión la estructura no puede ser superior a esto. Si es superior a este momento límite, la estructura va a colapsar. Entonces igualo este momento máximo a esto. Aquí está. Y de ahí saco el W1 de la viga. De esa igualdad despejo W, este momento está en función de W. Como es en la viga 1, digo el W viga 1 igual, 4385.78 kilogramos centímetro. Dice que esta viga puede aguantar hasta que la carga distribuida tome este valor. Ya tengo la viga. Luego voy a analizar la ménsula CD. La ménsula CD es esta. Esta ménsula voy a analizar con la carga en la posición más crítica aquí. Esta reacción. Ya tengo calculada esta reacción. Entonces le pongo en la viguita. Está la viguita. Aquí está empotrado mediante soldadura en un soporte. Esta es la longitud que tiene la viga hasta el punto del eje de la rueda. Esto es 2 metros, pero no puede ir la rueda hasta aquí, ¿no? Se queda en la parte de su máxima tangencia, cuando la rueda ya ha alcanzado su máximo recorrido. Y entonces de 2 metros menos la mitad del ancho o del diámetro correspondiente del apoyo, que es 10 centímetros, creo. Entonces, 1,90. Es 1,90. Ahí pongo esta reacción que hemos calculado en el anterior. En estas condiciones determino, en este punto de empotramiento, la reacción y el momento. La reacción aquí de las sumatorias verticales, esta es igual a B sub D. De la sumatoria de momentos aquí, digo que este momento MD va a ser igual a esto por esta longitud. Entonces tengo tanto el momento como la reacción aquí. Esta viga tiene aquí su momento máximo y un esfuerzo de corte. No voy a verificar al corte. Estamos haciendo corte de vigas en este. Y solamente voy a verificar flexión. Si quieren, verifican corte. Y pueda que en algún caso el corte esté determinado. Entonces, debido solo a la flexión, digo, va a ser igual. Esto es flexión simple. Solo tengo flexión con respecto al eje transversal, que es el eje X que le estoy llamando. Entonces, este momento MD es el MX. Eso significa que el esfuerzo es igual al momento por la distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada del perfil y sobre la inercia de ese perfil. Este es el perfil de esa viga, así invertido. Entonces, determino el centroide, le aplico ejes paralelos, descompongo en un área, otra área, esta área por su distancia de aquí del eje de referencia a su centroide, más esta área por la distancia a su eje vertical, eso, sumatoria de eso dividido entre el área total, me da la distancia de aquí al eje, la vertical. La horizontal es de simetría, por tanto está en la mitad de su base.
directamente. Entonces, determinado el centroide, coloco este eje y sobre esa base sé que la distancia a la fibra esta es esta distancia y esta a la fibra inferior. Como la ecuación sigma igual mc sobre y, planteo el problema. Digo, ya tengo aquí el momento, 1.66 de W. Entonces digo, el momento va a ser igual a 1.66 W. C es la distancia de este eje de flexión a la fibra más solicitada. En este caso, por ser este eje de asimetría, el eje, la distancia a la fibra más solicitada va a ser esta. Es la fibra más solicitada. Y va a ser 15.55. O el 15.8. Este momento por 15.8 sobre la inercia con respecto a este eje. Ahí está. Y de ahí, como este esfuerzo cede esta viga, que es 1.800, despejo de W, que corresponde a esta viga, y dice que el W que puede soportar esta viga, que le estoy llamando viga 2, la viga AD, creo que hemos llamado, es de 2.407.78. ¿Qué me dice esto? Que la carga está, puede tomar hasta ese valor para que la ménsula esta no colapse. Si le ponemos mayor esta, esta ménsula va a colapsar. Por flexión, solo estamos en flexión. Me queda verificar el efecto de la soldadura. Para la soldadura agarro, ya tengo aquí la sección y planteo lo que es la soldadura. La soldadura está aplicada así perimetralmente. Entonces genero el centroide de la soldadura. Para la soldadura, teóricamente, dice que debe tomarse el eje de la soldadura, el centroide, en el centroide de la soldadura, de este triángulo. Y como este es tan pequeño el ES, estito va a ser realmente pequeño de este lado o de este otro. Es 0,4 y un tercio 0,4 por coseno de 45, este es el T, ¿listo? 0,28 entre 3, todavía nos va a dar 0,09, algo así, una cantidad tan pequeña que no va a incidir. Por eso podemos suponer que la soldadura podemos tomar su centroide como el perímetro exterior de la sección, eso. Asumimos. No le va a afectar mucho. Entonces, determino el área. El área de la soldadura va a ser igual a la suma de las longitudes perimetrales de sus aristas del perfil por este espesor de la garganta de falla. Ahí está planteado. Esa área calculada de esa forma es 25,45 centímetros. La inercia calculada aplicándole ejes paralelos, pongo ejes referenciales, eje horizontal y eje vertical. El eje vertical es de simetría, va a estar igual a 10. Solo tengo que encontrar el BGS de la soldadura. El área de esto, por la distancia de aquí a su centroide, más esta área, por esta distancia de este eje al centroide, más esta área por esta distancia al centroide, esta área por la distancia de este eje al centroide. Esta área, por su distancia, este como pasa por este perímetro es 0, más esta área por esta distancia, así sumo todo eso y le divido entre área. Y de ahí me sale que el BGS es 7.53. Ya tengo la posición del centroide de la soldadura. Una vez que tengo la posición del centroide de la soldadura, procedo a determinar la inercia. ¿Qué inercias voy a necesitar? Teóricamente tenía que encontrar la inercia en X, en Y, en Z para este elemento, ¿no? Pero podía ser innecesario determinar las otras inercias. Lo que voy a necesitar es en función qué momentos van a darse con este, en este comportamiento de la soldadura. Para analizar la soldadura, la carga le pongo aquí y determino aquí en la soldadura el efecto de la carga, esta carga que causa en la soldadura.
De la sumatoria de verticales me va a dar que esto tiene una reacción aquí en ese sentido, BD. Y por esta separación dice que el momento es esta fuerza por este bracito. Entonces tengo un momento y una fuerza, las equilibrantes. Estas le aplico. Estas son ya las resultantes. Entonces le aplico en la soldadura las acciones. Inversa la resultante. La carga y el momento. Entonces, esta carga es axial, está aplicada en el centroide y va a ser solamente esfuerzo en la dirección Y. Este momento flexiona con respecto al eje X y solo me genera esfuerzo en dirección Z. El momento en X solo genera esfuerzo en Z. Por tanto, solo voy a necesitar el momento en X. Entonces, pi y encuentro el momento en X. Momento en X, momento de inercia, ¿no? Momento de inercia en X va a ser, le aplico ejes paralelos. Aquí va a ser la inercia de esta área de soldadura. Le pongo su eje local en esta, en este borde. Digo, va a ser base por, como si fuera un rectángulo, base por altura al cubo sobre 12 y por la distancia de este eje a ese punto. Más estito. Su base es estito por esta longitud al cubo sobre 12 y por más esta área por esta distancia de este eje al centroide. El centroide está aquí, el centroide está en un punto, entonces diferencia y le aplico eso. Y eso le aplico a cada punto. De la sumatoria de todo eso, de aplicaciones técnicas, aquí está planteado. Dice que la inercia en X me sale 1771.54 centímetros a la cuarta. Aquí está en control Z, no voy a necesitar. Ya tengo la inercia y empiezo a determinar los esfuerzos. El esfuerzo prime en X debido a la carga axial vertical es la carga sobre el área de la soldadura. Entonces tengo la reacción vertical y el área de la soldadura, reemplazo, hago operaciones, y dice que ese esfuerzo en la dirección Y, debido a esta carga axial, Y prima Y, sigma prima Y es igual a 0.0344 de WBS. Ya tengo el esfuerzo en la dirección X, así. Esta es constante en toda la soldadura. Es del mismo valor en cada punto, porque esta carga es axial, está, ¿eh? El momento, en cambio, no hace esta este esfuerzo, tracciona todo lo que está arriba de la soldadura y comprime todo lo que está abajo. Entonces, en la soldadura, debido al momento, debo identificar los probables puntos de máximo esfuerzo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8. Todos los puntos de quiebre o cambios de dirección brusca de la soldadura son probables puntos de máximo esfuerzo. Podían utilizar algunos conocimientos más y de alguna forma restringir o simplificar la posibilidad de análisis. Si no pueden, entonces hacen para todos los puntos. Entonces, hago para este punto. Este momento me genera esfuerzo en esta dirección Z. Esfuerzo en dirección Z en este punto ha de ser igual. Este tracciona. Entonces su resultante va a ser de compresión. Menos este momento por la distancia de este eje a ese punto, por Y1, y sobre la inercia en X. Ahí planteamos. Ahí está. Aquí está. En general, el esfuerzo en la dirección Z debido al momento va a ser más o menos, en algunos puntos positivo, en algunos negativo, de este momento en X sobre inercia en X por Y. Este valor, el momento no cambia para un problema. La inercia tampoco, porque no es cambiante la soldadura. Lo que va a cambiar de posición es este punto. Entonces le hago una constante esto, debido al momento sobre la inercia en X y tengo este valor. Dice, tengo 0.0939 de WS. Esto le multiplico. Para el punto 1, determino su posición, esta distancia, de aquí, de este eje al punto. Y1.
conozco esta poción y esta será la poción para el punto. Para el punto 2, Y2. Para el punto 3, Y3. Para el punto 4, Y4. Y5, Y6, Y7, Y8. Entonces, de ahí salen las 10 y determino estos esfuerzos para los 8 puntos. Esto es constante para todos los casos. Y esto es variable, lo que es Y. Al punto 1 dice que es 11.47. Ahora, en el punto 1, el momento que está arriba está traccionando, pero como es resultante, debe ser compresión. El 2 está abajo del eje neutro. Por tanto, el momento comprime. Esta, que es la resultante, debe, la que se opone, debe ser positiva. ¿Vale? Tracción. De ahí salen los ejemplos. Si es tracción o compresión. Estas cantidades son la posición del punto respecto al eje de flexión. Entonces, una vez hago operaciones y me da estos valores. Una vez que tengo estos valores, saco la resultante en el punto 1. En este caso, en la soldadura, tengo solamente en Y prima, debido a la carga axial, y en Z, debido a los momentos. Entonces, la resultante va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, en cada caso. Y aquí están las resultantes. Raíz de eso, ¿no? Aquí están las resultantes. En uno dice que me das 1,077, 0,63, 33, 0,73, 0,78, 0,78, 0,78, y tengo los valores para los 8 puntos. Entonces, de aquí saco el W para cada elemento. Esta fuerza resultante, en realidad es esfuerzo, este esfuerzo resultante en cada elemento es igual a la capacidad de corte de la soldadura. Entonces esto lo igualo al corte y de ahí despejo W. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8 resultados. Ahí tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores. De estos 8 valores, por comparación, selecciono la carga crítica. ¿Cuál va a ser la carga más desfavorable? La menor de todas. Porque si pongo la mayor que soporta, significa que ese sector para el que estoy calculando está trabajando a menor esfuerzo. Por tanto, donde le incide mayor esfuerzo debido a la carga W, va a colapsar. Entonces, comparo estos valores W. El 1 y el 8 son iguales, 1300. El 2 y el 3 y el 5 y el 7 son iguales, 4400. Este es más grande, hasta ahora este. Y el punto S4 y S5 son de 2000. De esta comparación, esta es la carga más pequeña. Por tanto, digo, la soldadura aguanta hasta que W tome este valor. Mayor es este valor, va a romperse. Entonces, de la soldadura viene este valor. Ya tengo la reacción de la soldadura. De la viga, de las dos vigas, paso y hemos encontrado el W que puede soportar esta viga, el W que puede soportar esta viga y el W que soporta como crítico de la soldadura. Ahora vamos a encontrar el W que puede soportar este elemento. Para eso analizamos este desplazamiento, ya sabíamos esta reacción. Esto no puede desplazarse más de esta longitud. Entonces, cuando esto esté aquí, más este espacio, esta rueda probablemente alcance esto. Esto es 2 metros y este es WL4 es 3. Entonces, de aquí hasta aquí es 5 metros. Esto tiene exactamente los mismos 5 metros. Entonces, cuando esta carga llega aquí, este elemento está en este tope. Entonces, esta carga en algún momento va a estar en este punto. Y eso va a transmitir aquí. Cuando la carga esté aquí, prácticamente aquí la reacción va a ser cero, porque transmite directamente a este elemento. Ahora, cuando esto recorra a este lado,
esta rueda máximo puede llegar aquí, 10 centímetros antes de esto. O sea, puede recorrer 1,90. Si recorre 1,90 y esto de extremo a extremo es 5 metros, y le resto de los 5 metros 0,20, más o menos de aquí va a recorrer 4,80. ¿Qué significa eso? Significa que de esta longitud, que es 3 metros hasta el eje, ¿no? Como esto tiene 4,80, la diferencia va a recorrer. Más de eso no puedes recorrer, porque si recorres se cae. Entonces, la posición de la carga en la posición 2 es el punto crítico para la flexión. En cambio, este para la reacción. Entonces, voy y determino o analizo esa posición de la viga. Ahí está. Posición 1. Posición 1, cuando la viga se encuentra encima la columna. La reacción máxima. Entonces, la reacción de la viga transfiere a este valor. Esta B es igual a B sub D en esa posición. Cuando esto recorre, como es móvil, ¿cuánto recorre? Aquí dice 1,70. De esos, hay que verificar esos valores y dice que es 1,70. Recorre 1,70 hasta aquí. Y de aquí no puede recorrer más la viga, porque se cae la otra rueda y ocurre el desastre. Entonces, la posición segunda. En esta posición segunda genera flexión y esta es la posición que genera la máxima reacción en el apoyo articulado. Entonces, para esta posición determino el momento y esta reacción. Ahí tengo que la reacción en A de esta posición, digo sumatorio de momentos aquí y encuentro esta reacción. Momento aquí, esto por esta longitud me da el momento en este punto. Y de ahí saco la reacción aquí y la reacción aquí críticos. Y el momento correspondiente que aquí está planteado. ¿Sabe? Que es esta reacción multiplicado por esta distancia. Ahí tenemos. Momento en X, 0,34W. Entonces, este elemento, este tiene un perfil T parado, con el T no invertido. Tiene las mismas dimensiones que el otro T, simplemente le cambio, le giro, le paro, y entonces le aplico. La inercia no va a cambiar. La posición del centro no cambia, nada cambia. Solo hay que acomodar a esa nueva posición de la viga. Tengo las dimensiones copiadas del otro lado. Y como aquí solamente genera flexión, digo, esfuerzo va a ser MC sobre I. Este es el momento. Esta C igual sigue siendo la distancia más grande hacia la fibra más solicitada. Eso siempre va a ser al nervio que está más alejado. Entonces, 15,8 sobre la inercia que aquí está dado. Reemplazo, hago operaciones. Para hacer operaciones, este sigma, este disco es un material común. Su esfuerzo de tracción compresión es 1,800. Igual a 1,800 y de ahí despejo esto. ¿Qué me dice esto? Que esta viga puede aguantar hasta que la carga W aplicada distribuida en la viga superior sea de 1,175,76. Carga mayor de la carga distribuida dice que esta estructura colapsa. Eso no está diciendo que esta viguita puede aguantar hasta que esto sea 1,100 y tantos. Superior, colapsa esto. Ya tenemos esta viga. Tenemos lo que aguanta esta viga, esta, la soldadura y esta viga. Nos falta lo que aguanta el pasador y lo que aguanta este elemento. Entonces analizo el pasador o el apoyo A. Vamos y analizamos el apoyo A. El apoyo. La viga está así parada. Esta en el apoyo A transfiere esa reacción B sub A que hemos determinado en la posición de flexión. Esta va a transmitir esa carga. Y está apoyada en dos elementos que sostienen al pasador.
con una separación entre medio de estas holguras que sale de esa dimensionamiento. Entonces aquí esquematizado es una viga. Esta es la reacción en A, encima del apoyo, y es a 0.83 de W. Eso entra en el eje de este nervio. Estos representan la posición de las reacciones en el eje de estos pines de la unión. La separación entre este, el eje del pin soportante al nervio de la viga es de 10.15. Hay que hacer simplemente hacer el suma de distancias. Entonces, desde este eje hasta este eje, de este eje hasta este eje. Entonces, tengo las distancias y para estas condiciones determino aquí este elemento, las reacciones y el momento máximo y el cortante máximo. Entonces, como es una viguita simple, por simetría, la mitad de esto viene aquí y la mitad de esto viene aquí. Las reacciones RI son igual a RT y tienen la mitad de esto. El momento aquí es una carga concentrada, en la mitad de la viga. Es esta carga multiplicada por pi cuadrado sobre 4. O si quieren, esta reacción multiplicada por esta distancia. Tengo el momento. Y la cortante máxima es esta y esta. Entonces ya tengo todos los valores. Ahí está. El corte máximo es la mitad de esto. Y el momento máximo es esto multiplicado por esta distancia que tengo ahí. Tengo el cortante y el momento. ¿Cómo es flexión? Digo, primero está haciendo para el corte. Corte en el pasador. En este pasador. Dice el esfuerzo de corte en elementos de sección circular, en vigas de sección circular, es igual 4 veces la fuerza de corte sobre 3 veces el área de la sección transversal del pasador. Solo para circular, si es esto válido. Entonces el corte máximo es este. Solo hay que compatibilizar unidades. No si está en metros o en centímetros. No hay que. Se coloca en las unidades correspondientes, le multiplico por 4, divido sobre 3 por el área. El área está en centímetros. Entonces compatibilizo unidades. Y ese cortante es igual a 1500. Es el esfuerzo de corte que puede, la calidad de este pasador nos dice que al corte aguanta 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De esta igualdad despejo este W en el pasador debido al corte y es de 1043.13. Dice este valor que la carga distribuida puede ser hasta 1043.13 para que el pasador por corte pueda soportar, por corte. Pero este pasador también se va a flexar, va a generar tracciones y compresiones. Entonces genero el W por efecto de la flexión. Es flexión simple, digo sigma igual MC sobre I. Entonces aquí el momento. Este C es la distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada. ¿No? El pasador tiene 7 centímetros, entonces del centroide de la sección del pasador hacia la fibra extrema es 3.5 y 3.5. 3.5. La inercia de una sección circular, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Me sale esto. Y eso es igual, el esfuerzo, tracción, compresión de este material es 1800. Y ahí despejo este WPF, que representa la carga que puede soportar el pasador por tracción o por compresión. 143. Dice que el pasador puede aguantar máximo hasta la carga W sea 143.9 kilogramos por centímetro. Carga mayor hace que el pasador va a fallar por flexión. Ya tengo la carga por corte y por flexión. Ahora determino lo que es la máxima carga por apoyo. Para el apoyo, esta carga sobre este espesor. El apoyo se da este espesor de este nervio con este pasador, del espesor de este pin con el pasador. Este tiene el mismo espesor, es lo mismo. Entonces, al menos tengo que hacer esto con esto y esto con esto. Si analizo un poquito, quién sabe, podría obviar y hacer solo para uno. Veo qué carga por
simetría, esta carga es el doble de estos. Esto es la mitad de la carga en cada uno. Aquí estamos bien. Esta carga viene aquí y estas reacciones vienen aquí. Las reacciones son estas y este es este. Esta carga recibe el doble, este pin, y esta recibe la mitad. Veo los espesores. ¿Qué relación tienen estos espesores? Si este espesor no es la mitad de este, más de la mitad, entonces este va a ser el crítico. ¿No es? Si este es menos de la mitad, este va a ser el crítico. Si son igual, este es el espesor de la mitad, como esto recibe la carga doble, con que haga con uno, es válido para los tres. Y entonces puedo hacer para uno. Simplemente analizo, aquí voy, y podemos verificar eso fácilmente. Para tratar de optimizar, ¿no ve? Entonces aquí le vemos. Ahí está. El espesor T1, T2. T1 es 0,8 y T2 es 1,5. Dice que esto es 0,8 y este es 1,5. El doble de esto, 0,8 más 0,8 es 1,6. La suma de los dos da 1,6 y la carga de los dos sumados da la misma carga. Por tanto, este tiene menor espesor. Este va a ser el crítico. Puedo hacer directo solo para este. Vamos a ver. Seguramente se va a dar el estado más crítico. Ahí está el apoyo. Aquí estamos haciendo para los dos, pero podríamos optimizar tiempos así, ¿no? Para el pin de espesor 0,8, la carga en ese espesor T1 sobre el área nominal de contacto del pasador. Es su diámetro por el espesor. Entonces, reemplazo. Y eso es igual a este esfuerzo de apoyo. Entonces, de ahí, aquí reemplazo. Esto es 0. ¿Cuánto es esta carga? T1 es 0,8. ¿Cuánto era? Pues aquí ahora. 0,415, creo que es. Aquí está. 0,415. Debe estar en metros, le multiplico por 100, 41,5. 41,5. Sobre el diámetro que es 7 y el espesor 0,8. Eso igual, no sé si está bien o está errado. Hay que ver cuánto es el esfuerzo de apoyo. Me da la impresión que está 1800, 1500. Tracción, compresión 1800, corte 1500, 1600. ¿Qué dónde está el apoyo? No hay. Me he inventado, no está dado siquiera aquí. Tracción, corte. El esfuerzo de excedencia, el resto de los materiales, tracción 1800, corte 1500, E1500. ¿Qué he debido dar aparte? Seguramente les denunciado, les doy durante el examen el valor del apoyo. Tiene algunas implicaciones eso durante el examen. Entonces he debido darles 1600, seguramente. Aquí no está. De todas formas, si estuviera, hay que aplicarle el esfuerzo de apoyo correspondiente. Ha debido dar ese dato de 1600. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, el apoyo se iguala a 1600, se despeja es W y tienes el apoyo entre el P2. Dice que 215. Para el otro elemento, su carga, que incide, es 83, su diámetro es este, multiplico por su
espesor que es 1.5 y me da 202. Y evidentemente este es menor que este. Entonces pude haber hecho solo este, ¿no? Entonces de aquí saco que el elemento pasador por corte máximo aguanta que la carga distribuida sea 202,41 kilogramos. Finalmente me resta la columna. En la columna la carga crítica es de la posición 1, la reacción en B, eso le cargo. Esta columna va a soportar esta carga de dos formas, uno por calidad del material y otro por estabilidad elástica. Entonces, por estabilidad elástica es un empotrado libre, la ecuación es pi cuadrado I sobre 4L cuadrado. Esta inercia es la menor de esta sección, determino el centroide y X y Y. La menor va a ser esta, y ahí están los dos, este valor, y entonces reemplazo esos valores y saco lo que aguanta esta sección en este arreglo, sus fibras internas de la carga crítica. Eso no debe ser, esto no debe ser mayor a eso, entonces esto le igualo a este valor, esto le igualo a este valor y de ahí saco la carga por estabilidad elástica. Este valor lo estoy igualando a esto y saco y dice que por estabilidad elástica esta columna puede aguantar hasta que el W sea 337,66 kilogramos sobre centímetro. Por resistencia, esta es una carga axial. Entonces, en este caso inclusive se podía calcular para ser más preciso. Se podía calcular esta deformada para estas condiciones de carga y en este estado deformado encontrar que este elemento sufre en el proceso de deformación respecto a este eje esta carga axial más el efecto de flexión. Esta flexión va a generar una mayoración en el lado de las compresiones y entonces va a disminuir un poco su capacidad de carga. Aquí no está hecho eso, pero debe hacerse eso. Seguramente es 10 centímetros y la deformación, si es muy pequeña, no va a incidir mucho. Pero de todas formas debería haberse hecho. ¿Quién sabe? Por tiempo les he dicho que pueden hacer así. Puede ser. Pero si no les he dicho, lo correcto era que determinen la deformada en el estado de Pandeo y la posición de la carga no está aquí, sino en esa deformada. Y entonces con eso se genera un momento y esta sección va a ser compresión en toda la fibra más el efecto de la tracción por deformación. Tracción aquí y aquí va a sumar compresión más compresión. Y el esfuerzo aquí entonces es mayor y de ahí sale una carga menor. Aquí está hecho solamente con carga axial. De ahí despejo igualando a lo que es su capacidad de esfuerzo a la compresión, creo que hemos dicho 1800. Y despejo, y dice esa carga, aquí está con dos CRs, ¿dónde está el otro? Este 202 carga, esto no es, este es sigma, C sigma, esto es sigma, no es CR, no es esto, este es por resistencia. Esa reacción no cambia, es la misma. Ahora estoy calculando por resistencia, igual a lo que es capaz de soportar la columna por resistencia. De ahí despejo y es WC en la columna por esfuerzo. 392,08. Tengo todos los Ws, lo que soporta la columna por resistencia, por pandeo, lo que el pasador soporta por apoyo, por corte, por flexión, la viga simplemente apoyada por flexión, la ménsula por flexión, la soldadura por la reacción y la flexión, y el elemento viga superior en un comportamiento plástico total. De esas cargas comparo todas. Y vamos a hacer el problema inverso para determinar. Aquí, el primer esfuerzo, la primera carga distribuida es
392.08 en la columna por esfuerzo. Por pandeo aguanto solo 337.66. Este es menor a este. Hasta ahora esto es lo que puede cargarse. Vamos más arriba. Vamos aquí. Por apoyo aguanta 202, que es menor a este valor de 337. Por tanto, este es el menor. Comparado con este en el apoyo, este sigue siendo el menor. Comparado con la flexión, en la flexión soporta solo 143. Entonces, este ya no es el menor, este es ahora el que manda. A partir de eso, comparo este valor con los otros. Dice que el pasador por flexión aguanta esto. El pasador por corte aguanta esto. Este es menor, por tanto, sigue siendo este el crítico. 143.9. Y paso a lo que es la viga. La viga aguanta 1175.56, que es mucho mayor al 143. Sigue siendo el crítico 143. Entonces voy a los otros elementos. Este es 1300, que es mucho mayor a 143. Sigue siendo el crítico 143. Entonces voy a la siguiente. Aquí 2000 es mucho mayor a 143. Sigue siendo el crítico 143. Y aquí 4000 es mucho mayor que 143. De esos, de todos esos comparados, el menor W me está aceptando o me está condicionando este comportamiento, este pasador, por flexión. Dice que este pasador solo puede aguantar a que esta carga sea 143. Si le cargo más, se rompe este pasador. Por tanto, para que no genere el colapso, la máxima carga W es 142 o 43, no me acuerdo. Dice que la máxima carga distribuida es de 143. Respuesta, el menor de todos. 143.9 kilogramos por centímetro. Esa es la respuesta. ¿Ese es el problema? Se puede simplificar muchos pasos, ¿no? Cuando se tiene la certeza de cómo funciona. Si yo sé cómo funcionan algunos pasos, puedo directamente obviar algunos de estos pasos que se ha hecho. Pero como era para efectos de calificación del examen, yo tengo que tener todos los pasos para comparar sus valores del resto. Porque me hacen aparecer los valores y no sé de dónde sale. Si tengo el problema resuelto, entonces puedo comparar con mi valor, ¿no? Y ver qué cosa he hecho. Como no se califica simplemente la respuesta general, sino alguien que ha planteado, ha hecho algo, le debo poner algún puntaje, entonces, para ese efecto de comparación, hago estas operaciones. Claro que naturalmente, para el proceso de calificación, hago un resumen y tengo los valores. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Esa es la metodología. Y eso se puede aplicar a cualquier tipo de estructura. Todas son resolvibles en el nivel. Son estructuras planteadas en general. Creo que alguna vez les he planteado una hiperestática de primer grado. Alguna vez. Que también ustedes pueden resolver. ¿Lo ven? En RESIS uno ha aprendido a resolver estructuras hiperestáticas. Creo que de un gradito por descuido se me ha ido. Y les he dado de primer grado. Y han resuelto, no han tenido un problema. Claro que no todos. Pero no era el problema de la indeterminación de la estructura. El problema era que algunos no captaron el funcionamiento de la estructura. Eso es. Eso es el análisis de estas estructuras mixtas que incorporan el comportamiento de la estructura en incorporar gran parte de la materia en un solo problema. Aquí tenemos el tema 4. Aquí tenemos el tema 1. Flexión ya han visto antes de resumen.
Aquí tienen el tema 1, aquí tienen el tema 1, aquí tienen el tema 3. Entonces estamos incorporando en este problema tema 4, tema 1 y tema 3. No hay del 2, no hay esfuerzo combinado, no hay flexión asimétrica. Y tal vez le podía haber puesto aquí una viga más infinita, ¿no? O viga, un elemento de apoyo que le dé estas condiciones. Así podía entrar el tema 5 más. El tema 2, especialmente la flexión asimétrica, es más complicado incorporar en este tipo de comportamientos, porque cuando queremos generar flexión respecto a dos ejes en un sistema estructural así, plano, no es muy viable. Por la componente transversal de las cargas, genera momentos o genera efecto de esfuerzos que tiende a desplazar de la posición, y entonces hay que poner elementos de tope o apoyos en el otro plano, o efectos de torsión. Entonces, por esta razón, es un poco más complicado meter lo que es la flexión. Alguna vez les he dado con flexión asimétrica también, preparado, y le he puesto topes en los laterales que no le permitan desplazarse, ¿no? Que también se puede hacer. Bueno, con esto hemos terminado nuestra materia. Hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna cosa que quieran ustedes comentar, preguntar, sugerir? Nada. Entonces, la próxima semana ya es nuestro segundo parcial y luego el final. Entonces, prepárense. Inmediatamente voy a calificar sus notas, voy a publicar sus notas así en el class y los voy a después transcribir a la planilla. O sea que sus notas en el class van a estar publicadas y no deben tener variación con los de la planilla. Entonces, eso es para que ustedes puedan ver. Y si hay un error en transcripción o alguna cosa, me dicen para que podamos corregir, ¿no? Entonces, los voy a publicar inmediatamente a calificar sus exámenes. He hecho así todos los semestres para que ustedes puedan verificar, ¿no? Normalmente, la planilla de notas en el class está en PDF, entonces no va a cambiarse. Puede haber errores en transcripción, algo. En esos casos, me dice. ¿Alguna otra cosa? Ya hemos hablado de los exámenes, ¿no? Sí, sí, Inge. Inge, le quería preguntar una cosita. Si hay errores en las notas o algo así, ¿en dónde podemos consultar eso? ¿En el class 1? Entonces, y mándenme... tendría que ser a mi correo, al correo institucional. O al class también. El class siempre puede estar abriendo. O no van a poder. Pueden mandarme al correo institucional también. Ya está bien, gracias. Si pueden mandar al class, también me mandan al class. No hay ningún problema. Porque el class voy a abrir para publicar las notas. Y para transcribir también voy a abrir. A ver. Si hay algún error o creen que hay error, me dice. ¿Qué otra cosa más? Nada más al parecer. Ya hemos hablado de los exámenes. Las normas, reglas de examen son los mismos. Alisten sus cameritas, sus bolígrafos. Ensayen a escanear sus hojitas una por toma, generar sus archivos en forma secuencial y subirlos. Háganse prácticos, cosa de que en el examen no tengan problemas.
Después, la recomendación siempre respecto al tiempo de examen. El tiempo que se da normalmente en el enunciado del examen es el tiempo tope. Incorpora siempre el proceso de entrega en el class de su examen. Está estimado eso más. Entonces, cuando generen su archivo PDF para subirlo, un poco antes de la finalización de la hora de examen, de tal forma que tengan el tiempo suficiente hasta subir. Cuando quieren subir en uno todo, seguramente el class se hace un poco más lento por la cantidad de información que están incorporando. De hecho, hay horas también pico en el internet que afecta y hay ratos que sí tarda un poco más, ¿no? Entonces, prevean ustedes ese comportamiento. Y la otra es que les hemos pedido que corrijan sus fotitos de cortaduras de cabeza. Por favor, ya no pongan sus cabezas cortadas. Arréglenlos tampoco cabizbajos. ¿Alguna vez alguien ha puesto su cabeza al revés, no? Yo creo que era algún protestón, que porque dijimos en la clase de protesta le puso al revés. No van a creer, pero es cierto, alguien en el examen tenía una cabeza invertida y algunos echados, ¿no? De tal forma que su fotito esté claro, limpio, para que podamos compararles con su examen. Que yo diga, verdad, es él. Es él el que está dando examen. Aunque es bien relativo, ¿no? Pero esa es la recomendación que tenemos, que debemos tomar esos recaudos. Hay algunas otras seguridades más que nos han dado. Nos han pasado unos. Ha generado unos utilitarios que comparan todos los exámenes y te dicen si son copias. Tenemos. Nos han pasado los docentes. La dirección académica nos ha pasado un utilitario que compara los exámenes y nos dice cuál examen es copia de cuál. A todos los docentes de la universidad nos han pasado eso. Un utilitario. Bueno, es solamente comentario. Nos vemos, jóvenes. Si tienen algo más, me dicen. Si no, nos vemos en el examen. Bueno, Inge, quizás animarle a que utilice un pizarroncito. Si las clases van a continuar así virtuales, anímese a utilizar un pizarroncito o aunque sea un resaltador para que encima de su diapositiva lo haga. Puede ser, pero el problema del pizarrón hay que hacer. El MIT tiene pizarrón, solo que ustedes tendrían que tener algún sistema de ingreso al pizarrón, porque puedo tener en el pizarrón también. Tiene pizarrón el MIT. Pero el problema es que ustedes tendrían que cambiar, estando de la exposición de aquí del las diapositivas, para cambiarme al pizarrón, y ustedes también tendrían que cambiar, ¿no? Yo aquí hago un clic y ya entro al pizarrón. Ahora ustedes no sé cómo harán ese ingreso, no me fío, pero deben ingresar, no solo yo, ¿no? Ahora la otra que me están pidiendo del pizarrón es que yo tengo que tener una cámara, ¿no? Y en el pizarrón dirigir esa cámara, no es directamente con la. Tiene sus complicaciones. No necesariamente, Inge. Por ejemplo, en el PowerPoint que usted utiliza, ahí también tiene su propio pizarrón. No me he fijado el poder. Bueno, pero recomendarle, ¿no? Si va a seguir así estas clases virtuales, usted también busque cómo utilizar un pizarroncito. Eso a los estudiantes les va a ayudar mucho para entender mejor la materia. Bien, voy a tomar en cuenta sus sugerencias. Hay también pizarrones así electrónicos. Ahí en las páginas estuve viendo, hay pizarrones electrónicos. Ahora, lo que no sé es cómo la universidad no ha incorporado esos utilitarios,
Yo no sé cómo entraría relacionado con esto. Tal vez hay alguna forma, pero en realidad no me he detenido a ver. Pero hay también pizarrones electrónicos. Se puede incorporar. Y estos pizarrones hay en tamaño natural también. 2 metros, 3 metros. Hay que tener un aula. Diriges la cámara y ahí escribes. Y como una clase normal. También hay. A ver, vamos a ver. Voy a tomar en cuenta su sugerencia y voy a buscar la forma de mejorar estas clases. ¿Qué más, jóvenes? Listo, Inge, muchas gracias. Inge, buenos días. Disculpe, ¿para qué me está fijado el examen, Inge? Este es el grupo 2. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen en el clase ustedes? En el clase está el cronograma. Pero ahorita les muestro, no es problema eso. El 17, creo que lo hay. Vamos a ver, resistencia de materiales. Entonces el cronograma, aquí está. Cronogramas y seguimientos. Ahí les vamos a mostrar, les vamos a compartir. Este cronograma está publicado en el class. ¿Vale? El que le corresponde a cada grupo. Este es el general. Entonces, el class está en cada grupo. Ustedes son el grupo 2. Aquí está. Resistencia de materiales, grupo 2. Primer parcial ya han dado el 21 de octubre. El segundo parcial van a dar el 17 de diciembre. El examen final van a dar el 6 de enero. Y la instancia van a dar el 12 de enero. A sus fechas de ustedes, el grupo 2. ¿Qué más? Al parecer no hay nada más. Nos vemos entonces en el examen, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta luego.